vamos a comenzar a trabajar ahora con el método de Strasser. Es muy importante mencionar que todos estos ejercicios deben realizarse con un maestro. Nosotros ahora, por ser un medio electrónico de amplia difusión, damos a conocer las bases de la técnica, pero en realidad debe hacerse con un maestro que esté supervisando y que esté aprobando lo que se hace. ¿Qué es el método de Strasser? El método de Strasser es el resultado del trabajo de Elia Kazan de Strasser y los montajes que realizaban con algunos de los dramaturgos que fundamentan el realismo norteamericano, como Miller, O'Neill y el propio Tennessee Williams. Durante este tiempo, Strasser empezó a aplicar el método de las acciones físicas que desarrolló Stanislavski. El método de las acciones físicas está diseñado para la cultura rusa, para los actores rusos. Strasser traslada estos conocimientos al método anglosajón de los Estados Unidos. Este método se aplica de diferente manera en cada país porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes carencias, y por eso es fundamental la presencia del maestro, para que se trabaje efectivamente de una manera particularizada. El método de Strasser se divide básicamente en dos partes antes de entrar a escena: la relajación y la creación sensorial. Durante la relajación, Strasser propone que nosotros trabajemos nuestro cuerpo para identificar las zonas de tensión. Identificamos una zona de tensión, la relajamos, y esa referencia a nuestro cuerpo nos va a permitir, una vez estando en escena, repetir las sensaciones. La creación sensorial se refiere a la creación de estímulos. Si yo me como un plato de X o Y alimento, tengo un estímulo visual, tengo un estímulo olfativo y tengo un estímulo de sabor finalmente. Y esto provoca una reacción en mi cuerpo. Nosotros vamos a trabajar de la misma manera, pero creando incluso el estímulo. El primer ejercicio que vamos a realizar se refiere a la relajación. Strasser se refería a esto como tratar de descansar en un tren de segunda clase, tratar de dormir en un tren, en un vagón de tren de segunda clase. Si recordamos, los vagones de tren de los años 30, 40, eran unas bancas corridas de madera que además tenía el traqueteo del paso del tren. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que es prácticamente imposible descansar de esa manera. Entonces, esta no es una relajación para sentirnos bien, no es una relajación para que termine yo totalmente relajado, sino es exactamente lo opuesto. Se trata de estar incómodo y dentro de esa incomodidad tener conciencia y estar a gusto, estar bien, y eso es lo que ocurre en la escena. Para poder hacer el ejercicio de relajación, nosotros vamos a utilizar una silla, vamos a sentarnos en la parte más frontal de la silla, torcemos nuestro cuerpo 45 grados respecto del eje de la silla y recargamos nuestra espalda cómodamente en el respaldo. Los brazos quedan colgando y la cabeza queda sostenida por el cuello, no dejamos caer la cabeza. Dentro de un momento vamos a hacer el ejercicio, pero esta es la posición de inicio, la posición de arranque. Durante todo el ejercicio de relajación tenemos posibilidades de cuatro sonidos. El primer sonido es, tal como estoy haciendo ahora, hablar. Hablar articuladamente y que se entienda lo que se dice. La segunda posibilidad se llama jerigonza o idioma inventado y consiste en hablar sin articular correctamente. Como ahora acabo de hacer, y el propósito de esta forma de expresión es hablar de nuestras propias emociones sin que sean necesariamente entendidas por la gente que puede escucharnos. La tercera forma de
sonido, la tercera forma de expresión se llama sonido largo y profundo. Nosotros vamos a emitir desde la base del estómago y hacer un sonido sostenido de esta manera. Durante todo el tiempo que haga el sonido no hay ninguna variación, no se trata de vocalizar, no se puede cambiar el tono ni el volumen, siempre tiene que mantenerse en el mismo nivel. La última forma de sonido, la última posibilidad de sonido, se llama sonido corto y explosivo. Generalmente se hace al finalizar una sesión o se puede hacer durante la sesión para liberar tensión, para liberar energía. Para esto, estando en nuestra posición de arranque, nosotros llevamos el cuerpo al frente, llevamos los brazos al frente y los abrimos violentamente haciendo un sonido que inicia con H, como esto. Las explicaciones de todos estos sonidos están respaldadas por el estudio de la cognosis dividida del cerebro. Cuando nosotros nos ocupamos de hacer un sonido, ya sea hablar, ya sea jerigonza, ya sea el sonido largo y profundo, nuestro cerebro, nuestro lado izquierdo del cerebro, que es el lado intelectual, está ocupado. Entonces eso permite que nuestro lado sintético del cerebro, el lado derecho, pueda crear, pueda imaginar. Y de eso se trata, como ya mencionamos en alguna otra ocasión, de que cuando estemos en escena trabajen ambos lados del cerebro con el propósito de la escena misma. La creación sensorial consiste en crear un estímulo. Nosotros vamos a hacer hoy el primer ejercicio que se llama desayuno y en él vamos a crear el objeto que utilizamos para tomar un líquido durante el desayuno. En mi caso voy a crear una taza en la que tomo café. No se trata más que de visualizar, sentir el peso, sentir la temperatura, incluso el olor del líquido que tomamos, y eso es todo. No vamos a trabajar hoy nada emotivo, no vamos a trabajar nada extraordinario. Es muy importante considerar que el ejercicio está controlado. No puede ocurrir que de pronto se me caiga la taza o que el contenido esté tan caliente que me queme. Yo tengo que tener conciencia de ello y tengo que completar el ejercicio de la manera que es necesario para que se vuelva solamente un ejercicio, que decida exactamente yo o con la ayuda de mi maestro qué es el resultado que debe obtenerse. Posteriormente haremos otros ejercicios. Estos ejercicios hacia el final deben utilizarse trabajando el personaje, es decir, ya no sería mi relajación personal, sino la relajación del personaje. Ya no sería mi creación sensorial, sino la creación del personaje. Posteriormente, la creación sensorial va a provocarnos una respuesta emotiva. Esta respuesta emotiva al principio será mía. ¿Cuál es el propósito? Yo voy a conocer y a codificar y a nombrar mis propias emociones para después trabajar con un personaje y esas emociones convertirlas en emoción de personaje. Es muy importante recordar que la emoción de personaje no tiene nada que ver con la emoción de persona. Siempre es mucho mayor, es mucho más intensa, mucho más potente. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a pasar ahora a mostrar cómo se hace el ejercicio. Recuerden que en la página que está apareciendo en estos momentos, en la base de la